Pues qué tranza, banduche gamer. Estamos aquí preparándonos para abrir esta Asus ROG Ally que acabamos de adquirir y en la cual hemos visto muchas, pero que muchas reseñas buenas de esta portátil híbrida que es la competencia directamente de Nintendo Switch y de Steam Deck. Va a salir otra más reciente, pero pues nosotros va a tener el mismo hardware, el mismo procesador, así que pues vale la pena probar esta porque es una de las mejores consolas portátiles que hay en el momento y van a ver por qué. Les vamos a explicar el por qué en este video, en este unboxing que aquí la sacamos, viendo cómo está cubierta de este plastiquito. Y que la caja, pues la verdad es que viene sencilla, es un material sencillo, hay que cuidar la caja porque se puede arrugar fácilmente. Y bueno, estos análogos se ven muy delicados, los botones se sienten muy delicados, muy no se siente tan premium, pero yo al menos que ya le he probado y que le hemos jugado hasta donde está este video ahorita ya subido, quiero decir que si la cuidas es muy buena consola, te va a dar buen rendimiento, no vas a tener problemas con ella, así que pues yo creo que es una consola que vale la pena tener por ahí en tus lujos para poderla probar. Y bueno, vamos a empezar a quitar este plastiquito porque la queríamos ver. Y bueno, quiero hacerles que vean todo lo que tiene esta. Aquí tiene el botón de encendido con un detector de huella dactilar. Los botones RB y LB. El botón de encendido, ventiladores, este es el ventilador, los foquitos de carga y de encendido, las teclas de volumen más menos, las entradas para la tipo C, aquí está el más menos, la entrada tipo C y una expansión para conectar una tarjeta de video que se me hace algo absurdo de esta consola, como que para qué querrías comprarle una, pues como que una expansión de tarjeta de video. Aquí tenemos lo que es la tarjeta de memoria, unas micro mini Sandisk o micro, entrada de audífonos 3.5 y aquí el holograma, el logotipo de Asus, República of Gamers de Asus. Y bueno, pues aquí están esos botones en la parte de atrás que pues no les hemos agarrado tampoco mucha utilidad, pero han sido decentes, han sido buenos. Bueno, este pues no sé cómo decirle, holograma, holográfico, cromado, se ve bastante bien. Y bueno, pues aquí en la parte de abajo no tiene nada más que el número de serie y todo este apartado que pues ya conocemos de todas estas pequeñas consolas. Y aquí pues los botones de enfrente, la pantalla es touch, es lo que nos está indicando en la mica. Y estos también, miren, metálico como holográfico. Y bueno, se ven bastante bien, quiero hacerles un zoom para que vean. Voy a alumbrar con el foco, pero ahí se alcanza a apreciar, pero vean con el foco cómo se ve hermoso, ven ese cambio de colores, como si también tuviera luces RGB, pero no, ese es este reflejante, le llaman así hoy en día, pero bueno, está funcionando. De este lado igual, ahorita voy a poner la luz, ahí está el reflejante que le ayuda a verse todavía más bonita, y las palabras de ROG aquí en la parte del mando. Pues bien, en la parte de atrás también tenemos esto. Voy a poner la luz para que vean ahí el reflejante que también tiene esa línea que lo hace ver bonita por ambas partes, por atrás y por delante, que hacen ver esta consola como una consola premium. Aquí están las dos bocinas y los análogos, los botones que comúnmente ya conocemos. Y bueno, pues vamos a ver qué hay en la caja, aparte de lo que acabamos de ver ahorita, que es el cable de carga, obviamente. No sé si venga por separado. Ah, no, viene junto el cable de carga especial para esta portátil de la marca Asus en su edición Republic of Gamers ROG, que hace muy buenas cosas Asus, la verdad hay que reconocerle. Y bueno, aquí ya no tiene nada, me imagino que debe tener más cosas. Yo creo que aquí tiene algo, ahorita vemos cómo lo sacamos. Vamos a abrirle aquí, porque a lo mejor por eso se atora. No nos sale. A lo mejor hay que quitarle. Ah, aquí está. Vamos a quitarle eso. Y bueno, vamos a ver qué hay aquí. Me imagino que folletería y algunas cosas. Luego traen cosas aquí. No, esto no trae nada. Se lo regresamos. Pensé que a lo mejor puede traer algo. Aquí abajo, pues ya. Ya es todo lo que trae.
Es todo lo que tiene. Vamos a ver qué hay aquí. Me imagino que las garantías, el instructivo y toda esa parafernalia que nos traen todos estos productos. Así es. Ahí está. Una búsqueda increíble. Y bueno, pues todo el manual. Aquí está el mero mero manual de la Asus ROG Ally. Que, pues bueno, no sé, esta consola. Y bueno, pues es todo lo que trae en este momento. Es lo que podemos percibir aquí en los manuales. Vamos a regresarlo aquí antes de que se me olvide cómo vaya. No, no va así. Este ya me acordé que iba así. Vamos a colocarlo en este apartado. Ahí está. Ahí quedó. Y bueno, vamos a seguir viendo nuestra consola. La Asus ROG. Y aquí está. Vamos a quitarle el plástico, señores, señores. Porque es buen momento para ver cómo se ve sin este plástico protector. Que la verdad, híjole, si la pantalla es touch, yo creo que si es touch, va a tener que hacer como un celular. Definitivamente, todos tendríamos que verlo así como un celular y comprarle su mica. Que sí, definitivamente se la tendríamos que comprar porque te lo checamos. Y bueno, aquí le quitamos. No quiero romper el plástico. Quiero destaparlo sin dañar el plástico. ¿Dónde más tiene? Creo que están en las esquinas. Sí, de este lado está, en la parte de abajo. Vamos a permitirme para poderlo quitar. Y bueno, poco a poco vamos deshaciendo el unboxing de esta consola. Ahora de este lado también. Vamos a quitárselo. Le quitamos este, ya se volvió a pegar. Vamos a despegarlo y ahí está. Ahora sí, ya lo quitamos. Ah, aquí también está pegado, maldición. Y este está más duro. Más duro esta parte. Pero bueno, pues escuchamos varias referencias de esta consola que quisimos probarla. Lo que sí tengo que adelantarles, y lo van a ver más adelante, es que como tiene un sistema operativo, se ve hermosa. Ahí se ve bastante bien esta consola Asus ROG Ally. Ahí está, completamente destapada. Y bueno, les decía, esta es la pantalla. Vamos a ver si prende. Se supone que aquí prende. Pues no, no prende. Y bueno, les voy a decir por qué no prende. No sé por qué diablos hay que cargarla antes de iniciarla o de conectarla. Y una vez conectada puede prender sin problemas. Y mientras estás usándola o reiniciándola, se empieza a cargar la pila. Eso sí, carga un poquito rápido. No voy a decir que es la gran supercarga, pero pero sí, ahí ya la conecté y ya activó el inicio de la consola Republic of Gamers, como les dije, ROG. Y bueno, con RGB en los análogos, como pueden ver, que pueden ser manipulables cuando se está cargando, cuando está apagada, cuando está prendida. Entonces eso ya tiene un software por adentro que te va a ayudar a moverle a esas configuraciones. Ahí vemos cómo se está iniciando. Lo que sí es que sí, eso sí, tengo que decir, no lo vi por ningún lado en los videos que pude percatarme de esta consola, es que el inicio es muy tedioso, se tarda bastante en reiniciar. Se tarda casi igual que un maldito iPhone, pero pues ahí está. Y la verdad es que como tiene el sistema operativo Windows 11, que ya lo van a empezar a ver, pues tenemos un gran problema, que sí, como si instalaras una computadora de cero, muchas actualizaciones y un menú de inicio un poquito prolongado y a lo mejor para muchos muy tedioso, cuando lo que queremos es ya entrar a los juegos, ¿no? Aquí ya vemos que dice que te esperes un momento. Y bueno, segundo, pues toda la configuración de inicio viene en inglés. Entonces, ahí le batallamos un poquito. Ahí está, como si fuera un Windows. Te pregunta el país y todos esos datos que vamos a buscar para de una vez irla dejando. Estamos experimentando juntos todos. Ahí está Estados Unidos, Afganistán, Arabia, Argelia, Albania, América Samoa, American Samoa. Y bueno, vamos a buscar el nuestro, que es en la M, que está pues como hasta abajo, ¿no? Estamos en la E. Yo buscaba español, pero no. Nos tenemos que ir hasta la E. Yo imagino que M de México, porque son países. Ya estoy por llegar. Aquí está México. Y damos yes. Como ya se dieron cuenta, es touch. Y bueno, dice que el teclado, ¿cómo lo quieres? Que la entrada del teclado. Entonces otra vez hay que buscarle. Está en Estados Unidos. Y tenemos que buscarle otra vez el de español México. Y ahí bueno, pues otra vez buscarle todo hacia abajo. Les digo que eso fue engorroso y quería que lo vieran,
para que se den una idea de cómo iba a estar todo este proceso, porque yo lo busqué al principio, no lo encontré. No, arriba no está. Entonces me tuve que ir hasta el de hasta abajo, buscar español o México, porque no lo encontraba en Spanish. Lo vamos a buscar como Spanish. Aquí está Spanish. Spanish variación. Ya no supe cuál, pero vamos a poner Spanish. Yes. Adicional la yo le puse que saltar, si no mal recuerdo. Y bueno, aquí conectar a Wi-Fi. Y sí, pues hicimos lo de la conexión a Wi-Fi. Buscar la contraseña. Y pues bueno, ahí nos conectamos al Wi-Fi. Y pues por el momento no lo vamos a saltar, porque pues, ¿para qué quiere mi contraseña de Wi-Fi, verdad? Y bueno, una vez conectada la consola al Wi-Fi, sin problema alguno, se volvió a reiniciar, se volvieron a instalar otras cosas, actualizaciones, cháchara, cháchara y más cháchara. Y ahí está, otra vez, bienvenido. Así estaba esta consola en bienvenido. Y otra vez, las aplicaciones que conocemos normalmente de Windows, aquí aparecen de nuevo. Bueno, pues ahí vamos a leer los términos y condiciones. La consola, yo le puse Hydracon. Le pusimos Hydracon Ali, creo que se le puse Ali. Se me ocurrió lo de Ali, Hydracon Ali o Rog. Dije, pues así que se vaya, total. Y ahí ya está iniciando otra vez. Es lo que decía, que esto es tedioso. Ya cuánto tiempo llevamos y seguimos haciendo cosas básicas de esta portátil. Vuelve a reiniciar nuevamente. Y bueno, pues eso era lo tedioso. Aquí yo pues tomándole fotos con el celular también. Perdón que estoy atravesado en la cámara, pero es para que vieran y vean cómo se está realizando todo ese trabajo de la consola, ¿no? Bueno, aquí dice otra vez, espera un momento. Y pues, eso es lo tedioso que les decía. Y otra vez, paquetería de Windows, de aceptar términos y condiciones. ¿Qué era lo pesado? Son como que muchas actualizaciones. Y sí se siente algo desesperante para los que ya queremos probar juegos y todo. Y pues, tienes que aceptar lo que es como una mini, ¿cómo se llama? Una mini PC. Y bueno, pues aquí ya les quité, porque vamos a iniciar sesión, ¿no? Y bueno, aquí una vez dice que esperemos algunos minutos, porque se está diseñando la consola. Ya saben, se está poniendo al día. Y ahí la tenemos poco a poco. Esperar algunos minutos a que quede esta consola. Ahí se está reiniciando. Y bueno, ahí está. Vamos a tardar un tiempo. Y ya empezó. Ahí está el sistema operativo Windows. Ahí lo tenemos en pantalla. Y bueno, todas las aplicaciones como WhatsApp, Word y muchas cosas más. Aquí quiero que lo vean cómo se ve, para que se dé una idea de esta situación de esta consola, que es Asus ROG Ally. Pues ahí está. De esta consola con la forma en que vamos a jugar. No lo entendí yo mucho esto de Armor Crate, pero es lo que me explicaba. Bueno, que te estaban explicando acceso directo, la vibración, atajos y toda esa parte, ¿no? Aquí igual. Y bueno, pues dice que es que hay tutorial, bla bla bla. Aquí la biblioteca de juegos. No tenemos ningún juego porque está vacía. Dije agregar para ver si encontraba alguno. No lo hay. Así que dije, pues bueno, ¿qué hacemos?
¿qué hago? Porque no encuentro nada. Y bueno, pues aquí estábamos conociendo la consola y se quiere salir. Sí, eso es lo que quería indagar. Ver cómo funcionaba con esto que es Word. Y bueno, si quieres escribir algo, aquí te aparece el teclado y lo empiezas a hacer. Y ahí está, ¿no? Puedes trabajar aquí con esta paquetería básica de Word. Que eso me parece bastante bien. Muy, muy, muy funcional esto. Bueno, aquí si quieres guardar tu documento, un Word preciso como es el que conocemos. Para Touch, para optimizar tus dispositivos, dice ahí. Y bueno, vamos a ver ahorita Excel, Spotify, WhatsApp, Xbox. Vamos a probar PowerPoint. Ahí tengo algunos archivos. Aquí tenemos este. Y bueno, pues vamos a abrir algo. Creo que la cerré. Aquí una ventana de comerciales o de noticias. Que la verdad no soy muy fan de las noticias. Vamos a probar aquí el Xbox Game Pass. Vamos a ver cómo funciona Xbox Game Pass. Se está conectando. Seguramente me va a pedir contraseña y toda esa situación a la que nos tiene acostumbrados Xbox. Iniciar sesión para reclamar. Creo que me daban 3 meses de Game Pass Ultimate. Que ya no se va a llamar Game Pass Ultimate. Pero bueno, ya no sé cómo se llama porque los cambian a cada rato. Y bueno, yo quería probar otra vez Word. Ahí está Word. Y quería probar si se podía escribir. Ahí vemos. Quería mandarle más bien una foto a un compañero de trabajo. Ahí le mandé la foto para que vea que sí se podía trabajar con Word. Y bueno, pues perdón por ahí la interrupción de mi celular. Pero ustedes ya lo vieron. Pero esta persona quería verlo de manera. Porque también tenía la idea de comprarse una de estas consolas. Y bueno, pues a mí me pareció una magnífica idea. Y bueno, ahora sí, vamos a probar más aplicaciones. Vamos a ver PowerPoint. Y bueno, pues vamos a ver aquí un archivo. Permitir, ok. Finish. Bueno, vamos a ver otra vez. Aquí me pasó algo curioso, que había tenido mi cuenta. Me pide que si la quiero. Dije, achis, tengo este archivo aquí. Y si se apareció el archivo, ahí está. Y bueno, pues ya, una vez aquí está un poquito de la presentación de este archivo de PowerPoint. Nos vamos rápidamente a ver otras aplicaciones, como es. Pues no me interesa abrir WhatsApp, son como que muy comunes, ¿no? Aquí el navegador. Y dije, bueno, si tienes un navegador normal. Me dice que si quiero entrar con mi cuenta de Google. Pues bueno, chicos, aquí ya después estamos reproduciendo videos de YouTube. Y con este video del tráiler de mi serie favorita de Slam Dunk, de la película que se lanzó apenas, 2023, que es First Slam Dunk, se estrenó el 7 de julio en cines. Y bueno, pues aquí probando el navegador. Bueno, vamos a probar más videos. No sé qué otros videos estaba probando ese cuate. Viendo videos, vamos a ver qué resolución nos saca. No me interesa este tipo. No sé qué video poner, pero vamos a ver de Slam Dunk. Otra vez un trailer. Ahí se ve en pantalla. Esta es la versión japonesa. Así se ve la pantalla. Aquí se ve corto el video. Se ve acortado. Pero ahí está este video. Y traté de hacerlo lo más grande que pude. Y bueno, pues vamos a ver otro tipo de videos. Que pues el chiste es probar esta consola al final de cuentas. Para tener una idea clara, más o menos, de lo que vamos a adquirir. Aquí puse un video en 4K. Esta es la resolución 4K. Dije, no, obviamente la consola no reproduce 4K. Lo mandé a 2K. 1440p. Y se ve así. No se ve nada mal. Se ve bastante bien para el tamaño de consola que es. Creo que vale la pena. No defrauda, no se ve mal. Y bueno, pues es algo que agrada mucho de esta consola, ¿no? Hasta este momento pues todo iba bien, vamos bien. El chiste era probar todo. Vamos a ver aquí más páginas que me dicen que. Dije, ¿y qué pasa si descargamos el navegador de Chrome?
Yo quiero descargar el de COM. ¿Lo jalará? Se supone que si es Windows 11, tiene que jalar con aplicaciones de pues, como una computadora. Y si este es un navegador normal, común y corriente, pues esta consolita pues tiene que funcionar como si fuera una PC. Y dije, pues vamos a ver si reconoce estas descargas. Ya le hicimos, porque entonces sí es un Windows común y corriente. ¿Y qué creen? Voy a probar este botón. Aquí es el Armory Crate. Y dice, gracias por descargar. Solo quedan unos pasos. Y yo dije, ay, ¿a poco sí? Y señoras y señores, tenemos, habemos Chrome en esta consola. Increíblemente, yo no pensé, no me imaginé que fuera a tener Chrome. Estoy anonadado, pero aquí lo tenemos. Personaliza tu Chrome a tu medida. Y aquí está con el navegador de Chrome, lo cual significa que es una PC. Y si es una PC, podemos instalar lo que sea, lo cual me deduce que podemos instalar aplicaciones como emuladores, como otros programas que corran en esta consola, pero eso lo veremos más adelante, ¿no? Aquí ya, temas y todo eso de Chrome, explorador predeterminado, aquí hay nuestra configuración para darle que, pues quiero a Chrome como el navegador predeterminado, pero pues aquí tuve que batallar. Bueno, después de eso me metí a Xbox, hice mi cuenta, me instalé EA Sports, o mejor dicho, la aplicación de EA para jugar FIFA. Aquí se tarda un montón. Aquí me metí otra vez a Xbox. Yo pensé que se me había trabado el juego. Ahí están las aplicaciones. Pero se tarda un montón. No sé si estaba instalando actualizaciones, descargando alguna situación de FIFA. Yo hasta pensé, dije, no va a correr FIFA. Se va a quedar aquí y ya no va a correr FIFA. Entonces lo que nos habían prometido de esta consola, pues no funcionó. Pero busqué una forma aquí en FIFA, porque de aquí no se movía. Dije, no, esto ya valió. No aparecía nada. La sombra del touch, nada. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, doctor? Pero no, sí, ya después, más adelante, como que se descargaron actualizaciones del juego. Tenía que cosas que hacer. Salí, ya me quedé hasta ahí. Y regresando, pues ya, se reinició y jaló el FIFA. O sea, que no se preocupen. Yo estaba aquí como preocupadón, tenía una llamada que en la cual me indicaba que tenía que salir, entonces dejé el video y aquí le paré justo en este momento. Y después ya probamos FIFA, probamos otros juegos como emuladores, probamos también por ahí títulos de arcade y jaló muy bien con el MAME, y nos pusimos a jugar el emulador Zemo de la Nintendo Switch, no, de la Nintendo Wii U, y jaló perfectamente. Y pues bueno, corre todos los emuladores, esto está fantástico. Arcade, Nintendo, Super Nintendo. Y bueno, pues aquí nos pusimos a jugar ya, jugando esto que es Mario Kart. Ya habíamos probado Mario 3D World y jaló de rechupete. Así que esta es la consola, Asus ROG Ally. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.